Here we have a barbería, guys, and we have some stuff over here. Let's go inside and check it out. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí, por favor, estoy desesperado por un corte. Acabo de bajar el Pico Bolívar y necesito cortarme el pelo, por favor. Okay, alright guys, so let's look at the shop in the meantime. Oh, here we go. $1 for a haircut. The beard is 3B. ¿Qué significa 3B? ¿Cuál? La barba. Barba. ¿Qué es 3B? 3 bolívares. Oh, 3 bolívares. Oh, okay, la vez por bolívares. Alright, so here you can pay with bolívares or dollars, sometimes Colombian pesos. You can barter and like trade services, anything goes. But check out this little shop over here. We have a sleeping kitty. Oh, sorry. ¿Qué está llamando, mi nina? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gatita? Esa cosita linda y pechucha. We have a Fernando back there. Okay. Okay, vamos para esa, pues. Alright, we're coming in now, bro. Come in. The intro's already set. Alright. Ahí vamos. Ahí vamos a cortar. Ok. Oh, wow, y haces así, cortes así también y todo. Sí. Uy. All right. I think I'm gonna continue with my line here. I'm liking it. The thing is that it goes away after like 3 or 4 days, but we're gonna do it. Ok, bueno, vamos. Bajado, degradado. Lo mismo que tengo aquí, ves que aquí tengo una línea, so vamos a hacer la misma línea acá. La misma línea. Y desgradado, desgradado y arriba le cortamos como así un poquito. Un poquito, centímetros. Y ya eso es todo, y la barba recortarla. Okay. Y darle buena forma. Bueno, sí. Usted tiene todas, ¿cuántos años lleva cortando pelo? Yo aprendí a los 20 años. A los 20. Bueno, le voy a preguntar cuántos tiene, pero... ¿Tienes experiencia? No ah, sé. Ah, claro, tengo experiencia. Ah, bueno, ahí vamos. Estamos en buenas manos. ¿Cómo se llama usted? Yane. Yane, ok, yo Carlos. A bueno, ya no habla más, vamos a cortarnos el pelo, pues. Okay. All right, guys. Line has disappeared, but I have faith that something good is still gonna come out. ¿Y cómo aprendiste a cortar pelo? Hice el curso. ¿Hiciste un curso? Claro. Está bien. Cuando tenía 20 años. Cuando tenías 20 años. Uh-huh. ¿Y entonces, empezaste aquí en esta, no, en este shop? ¿Empezaste en otro no, sitio? No, aquí tengo 3 años cortando con barbero, pero... Ellos entran, yo los pruebo como corto. Ok. ¿Y esa es tu tienda acá? Sí. ¿Y lo de los caramelos afuera y esas también, cosas? Ajá. También es tu oso. Claro. Maneja las dos cosas entonces, sí, para... Ajá, sí, no hay una cosa y la otra. Está bien. Bueno, si es en Venezuela, sí, pues hay que resolver. Sí, sí, está bien. Está bien. Sí. Ya, aquí está. ¿Usted estaba para el pico paseando? Sí, estábamos subimos al Pico Bolívar, 5 días para llegar allá arriba. ¿Sí? Sí, por eso salí así montañoso, ah, pues. Montañoso. Y tenía las uñas negras, pero ya como me bañé, se... Se le quitaron. Se quitó un poco. Ahora sabe el ángel. Oiga, le pasamos aquí la raya, ¿eh? Ok. The fading is done. She's gonna work on the line later, but now she's gonna go in with the scissors and take some off the top.
What are you guys doing? You're on Tinder? It's on Facebook. Just waiting to see how you come out. What do you think so far? I'll go ahead and I'll help her out a little bit. I come out here, so I gotcha. Does she have a half on the machine? I have no idea. Does the machine that she has, does it have a handle on it? I have no idea, bro. I can't see. No, it's covered up in a box. Está bien, pues. Ah, okay. Una persona, no sé quién. Se lo cortaron un chiquito. Creo que esa parte la no. Mira, aquí lo cortó mucho. Y mientras que estás cortando pelo y estás concentrada, nunca ha pasado gente y tratan de robarse un caramelo o algo de lo que venden. No, yo estoy aquí, estoy mirando para siempre allá. Siempre estás, o sea, tú también andas para adelante, pero no estás así dormida, estás ahí pendiente siempre. No, yo estoy para allá, me estoy aquí cortando, pero estoy concentrada, pero estoy para allá. Con un ojo ahí. Claro, un ojo ahí. Alright, so we're getting rid of the line, and this is gonna be just fade on both sides. The line is not gonna work out this time. So she's gonna polish everything up. Y ahora por lo menos que estás viendo hacia acá y no puedes ver la puerta. Claro. Si alguien se lleva algo ahorita. Ah, no, porque yo estoy ahí, está el muchacho. Ok, los vecinos también te... Claro, los vecinos echan ojo ahí. Deba... Ok, está no, bien. No, porque ahí está el muchacho, está ahí. Los vecinos. Claro, está también. En la iglesia. Ajá, dentro de la iglesia bendicen la vela de la Candelaria. Eso para cuando haya así tormenta, se pone cuando hay tormenta. Cuando hay tormenta, la gente se pone a orar acá. Se pone a orar, ajá. Se ponen a orar y usted lleva la vela para que la bendice el día de la Candelaria. Eso es todo. Costumbres de aquí de Mérida. Aquí en Mérida, ajá. Soy aquí en Mérida. ¿Y usted es nacida, criada aquí y todo? No, yo soy nacida aquí en Mérida, sí. ¿Le paso aquí o no? Lo que usted piense. ¿Pasarme no, qué? No. ¿Pasarme qué? ¿La máquina? Sí, porque a veces paso. No, pero sí le doy. Ah, déjamelo así, está bien. Sí. Porque hay personas que se la pasan así y se la marcan. Pero se ve elegante. Beard time. We're just gonna go for a little trim. Thank you.
usted dijo que alguien más trabaja aquí también con usted. Sí, un muchacho. Que tú contrataste para... Uh-huh. Que venía mañana, mamá. ¿O apenas lo contrataste? ¿Ah? ¿Apenas lo contrataste? No, no. ¿O ya lleva tiempo? No, ya tiene tiempo, porque pasa que estaba ocupado haciendo una habitación y de bueno, entonces no tenía tiempo. Entonces se puso a abrir con una muchacha y de bueno. Estoy a tiempo que vine a trabajar con fundamento, porque a veces yo tengo que salir a hacer otras cosas. ¿Y él se encarga aquí al lado? Sí, él se queda aquí. Él corta. Él también corta. Está bien. ¿Hay algún que dice en español? Un poquito más. Yo tengo una amiga que fue para allá. Vendió una casa en España y se fue para Miami. Y de aquí, de Mérida. Ahí hay muchos venezolanos. Sí, muchos. La gata se iba a comer la comida. Se come la comida. Ya tengo a la pigüe, también está para allá. Está. ¿Cuántas gatas tienes? Los dos, y tengo, esa es la chiquita, ¿vale? Sí. Sí. Tengo a la pigüe, está para allá. ¿Es tu casa también aquí? Sí. ¿El segundo piso? Sí. O sea, nunca llegas tarde al trabajo. Como vives aquí. Ahora me va a castigar. Claro, se le pone el corpo para que no se... para que mate todo. Para que cierre los pocos. It's the finished product over here. The $1 haircut here in Mérida, Venezuela. Mm-hmm. Getting brushed everywhere. Removing all the hairs. What do you guys think? Okay. All right. Sí, los pantalones. Sí, se me están ahí. Es que vengo de subir el Pico Bolívar. Ah, claro. 5 días en la montaña y bajé de peso. Entonces los pantalones me quedan así medio anchos. Le quedan anchos ya. Sí. Yo quedó bonito. Sí. Claro. Ah, a mí me gustó. Muchas gracias. What do you guys think? Just gotta put on some wax or gel and it'll be styled up. Entonces, ¿cuánto es el total, por favor? Pues, ¿para en dólar o...? En dólares, sí. Pagaría... de morir son 3, la barba, y un dólar y medio, pero no, está bien, un dólar y medio, bueno, aquí está todo lo que tengo en mi bolsillo. ¿Cuánto es esto? No sé, todo lo que hay ahí, pues, para usted, muchas gracias. No, esto es mucho. Eso es todo para usted. ¿Cómo para Para mí? Que se disfrute la feria que viene ahora de Mérida, no, la Feria no del Sol. ¿Sí? Claro que sí, eso es todo para usted. Muy bien merecido. Ay, Dios me le pague. No, muchas gracias por el corte, amiga. Yes. Que, ¿En serio? Vale, pues no juego con los sentimientos así de la gente. Sería una gata yo si hago eso. Ay, Dios me le pague. Un abracito, pues, un abracito, amigo. Dios me le pague. Que Dios me la bendiga, cuídese. Y nos vemos, pues. Chao. Y para adelante, vale. Hasta luego. Alrighty, guys. Gracias. Chao. Oye, aquí son los caramelitos. Y ustedes son los que le guardan, le protegen. Por si viene alguien a tratar de quitar algo, ahí están ustedes, ¿no? Está bien, bueno, pues. Hasta luego, amiga. Cuídese. La quiero mucho. Bye. Alrighty, guys. That's the haircut experience here. $1. You can't beat that. You cannot beat that. Over there is the beautiful mountains, the Andes of Venezuela here in Mérida.
5,000 meters all the way up the Pico Bolivar. I just came from there. That's how I came out looking like a caveman. Anyway, that's it, guys. I'm gonna wrap up this video, and yeah, I have nothing else to say, guys. Goodbye from Mérida, Venezuela, here in the state of Mérida.